Advertencia. En estos vídeos no se pretende hacer apología de ninguna ideología política o religiosa. Todo el material visto en este canal es creado únicamente con fines de divulgación histórica y de entretenimiento. Diario del 24 de septiembre de 1941. La batalla decisiva aún no se ha librado. Aquellos en la cima se han equivocado mucho sobre Rusia. Solo podemos esperar que los eventos venideros impulsen las cosas para que podamos considerar a Rusia como eliminada efectivamente. Sin embargo, incluso en este caso, no hay motivo para hacerse ilusiones con un cambio en la situación interna en Rusia y, por lo tanto, para que abandone la guerra. Inglaterra ciertamente se ha recuperado durante este verano. América está impaciente por entrar en la guerra. La decisión final de la guerra está por venir. Eso significa que llevará mucho tiempo. Carta a su esposa del 24 de septiembre de 1941. Nos hemos movido 250 kilómetros hacia el norte, pero aún no hemos llegado a nuestra nueva sección. Ya no hay campos de girasoles y tabaco, solo hay papas. Se dice que la región a la que nos acercamos ha sido la mejor para los lobos en toda la parte europea de Rusia. Eso significa que será nuevamente un terreno con bosques y pantanos que implican todas las dificultades consecuentes y problemas desagradables. Dado que grandes partes del grupo de ejércitos del sur ruso han sido aniquiladas, gracias no a Reichenhall, sino a nuestro propio ejército y afortunadamente, en particular a mi cuerpo, los eventos venideros serán esenciales para el desarrollo general en el este. Cuanto más exitosos sean, mejor, ya que en ese caso los rusos no podrán recuperarse hasta la próxima primavera. Nadie que haya conocido a Rusia quiere luchar el próximo año como lo hicimos este año. Todo alemán que se ha encontrado con el bolchevismo aquí está harto de ello. La guerra todavía está pendiente si América entra, lo cual básicamente ya ha sucedido. Un nuevo enemigo emergerá que puede apoyar a Inglaterra, al menos con su fuerza aérea y marina. Diario del 25 de septiembre de 1941. Volé al ejército en Clinton en el caza en un vuelo de 50 minutos sobre un tren blindado que ha sido completamente destruido por nuestra Luftwaffe. Clinton es una ciudad completamente preservada de 40.000 habitantes. La primera que no ha sido destruida que hemos visto desde la frontera alemana. ¡Qué sorprendente! Iglesias antiguas de madera con iconos artísticos y un mercado con puestos frente a él. La gente de la ciudad está feliz y agradecida de poder usar su iglesia nuevamente. Desafortunadamente, no sabemos cómo aprovechar esta ventaja ayudándoles a reparar las iglesias. Diario del 27 de septiembre de 1941. De todos modos, nuestra concentración de tropas no estaba disfrazada en absoluto, ni siquiera ligeramente. Los mensajes de radio interceptados de los rusos pidiendo refuerzos ante un inminente ataque alemán dan una pista clara de que no están ciegos. Pero porque estamos presionados por el tiempo, no nos molestamos por eso. Nuestras divisiones llegan en el último momento, por así decirlo, con la lengua afuera desde el suroeste. La operación debería y de hecho, debe comenzar lo antes posible porque el invierno está a la vuelta de la esquina. Aún así, habría sido posible. Disfrazar el avance con pequeños desvíos porque no es mi división. No tengo voz en eso. Hay especulaciones sobre si el grupo del ejército ruso de Timoshenko responderá o evadirá el ataque. La situación general requeriría que lo hagan, ya que hemos abierto un gran agujero en sus líneas en Kiev. Timoshenko no puede quedarse sin poner en peligro su ala izquierda. Por otro lado, evadir significaría abandonar el área alrededor de Moscú y la industria de guerra ubicada allí. Ahora esto, junto con Charkov y la cuenca del Donetsk, están en riesgo. Informe de guerra a su familia del 29 de septiembre de 1941. Mientras tanto, ha comenzado a helar todas las noches, incluso durante el día, rara vez superamos los 4 o 5 grados Celsius. Un cielo permanentemente gris se extiende sobre el país y un viento frío sopla a través de los campos. Las personas con buen conocimiento del clima insisten en que se mantendrá así hasta finales de octubre. Luego lloverá hasta mediados de noviembre. Luego los ríos se congelarán y se descongelarán a finales de abril. Bueno, perspectivas agradables.
En casa, no pueden imaginar lo que significa vivir afuera día y noche, como lo hace la infantería, y sin embargo, todos usan ropa de verano en lugar de ropa de invierno. Los Panjis ya usan sus abrigos de piel de oveja, tienen un corte muy extraño, una cintura ajustada con una parte inferior plisada en forma de campana hecha de piel de oveja que se usa al revés. Las mujeres cubren sus cabezas con chales gruesos. Todas parecen tener dolor de muelas. Usan franela o fieltro envuelto alrededor de sus pantorrillas y zapatos. Para ser honesto, se ven un poco como esquimales. Todo esto se llama Gran Rusia. Eso es donde estamos. Hay vastos bosques frente a nosotros. Se dice que los lobos viven allí. Se rumorea que un hombre ya ha sido mordido por un lobo rabioso. Todo eso es posible aquí. No solo piojos y chinches. Ni siquiera los mencionamos. No hemos presenciado pueblos más pobres que estos. Bajos y estrechos. Se encuentran en hondonadas, están construidos con vigas, incluso en el interior se siente como un trampero en el salvaje oeste. El horno y la cocina son lo mismo, con un gran agujero de fuego en el medio donde arden los troncos de madera. No hay carbón. La gente usa madera como combustible. El horno es tan grande que se extiende hasta la habitación porque está ubicado en la pared longitudinal. Divide la habitación en dos cámaras más pequeñas. Hay tarimas de madera como camas. Un segundo lugar para dormir está encima del horno, que tiene alrededor de 1.5 metros de altura. Parece ser el lugar de honor. Supongo que también nos sentaremos allí si la temperatura cae por debajo de los 30 grados Celsius bajo cero. Carta a su esposa del 29 de septiembre de 1941. Estamos al borde de la batalla decisiva en Rusia. Podemos ser optimistas de que será nuevamente un gran éxito. No está aún claro si alcanzará la misma proporción que la batalla de Kiev. Sin embargo, el desarrollo futuro de la situación general en el este depende de nuestros logros inminentes. Se dice que la situación en Kiev es bastante desagradable, porque los rusos han ocultado una gran cantidad de minas y artefactos incendiarios que causan muchas detonaciones. El tipo de guerra que presenciamos aquí no tiene nada que ver con una batalla decente. Diario del 1 de octubre de 1941. En un excelente decreto, el Führer destaca la importancia de esta batalla decisiva. Aún está por verse si nuestro enfoque cumple con estas expectativas en general. Creemos que es demasiado superficial y, por lo tanto, no resultará en el deseado cerco de la mayoría del enemigo. Sin embargo, sería realmente malo si los rusos lograran escapar en gran número. Entonces todavía tendrían suficientes recursos para reconstruir su ejército durante el invierno. Carta a su familia del 8 de octubre de 1941. De vuelta en la escuela, sentado en un pupitre, escribiendo afuera, tenemos la primera nieve. El frío viento otoñal arranca las hojas de los árboles alrededor de la iglesia destruida en el lado opuesto. Está rodeada de las ruinas de la tumba destrozada de una familia que solía ser benefactora del pueblo. Probablemente fue destruida hace 23 años durante la revolución. A nadie le importó removerlos. La villa propiedad de esta rica familia de fabricantes se convirtió en una casa de fiestas. Hoy solo quedan las chimeneas. En el lado opuesto, los restos de la fábrica que fue incendiada por los partisanos antes de que los alemanes se acercaran, aún están humeando. Un cobertizo lleno de leña también contiene los restos de un iconostasio cortado en pedazos que solía embellecer la iglesia. Incluye los restos de magníficos libros y biblias eclesiásticos encuadernados en cuero y terciopelo. Todo lo hermoso en este país ha sido destruido por completo por el bolchevismo. Las pocas cosas que quedan finalmente serán destruidas por esta guerra. El 2 de octubre, nuevamente hemos tomado por sorpresa al enemigo con nuestro ataque. Nunca hubiéramos pensado que esto pudiera suceder dado nuestros preparativos realizados abiertamente. Los rusos no sabían ni la hora ni la dirección del ataque. Como resultado, cuerpos enteros pudieron marchar sin entrar en contacto con el enemigo en el primer y segundo día después del avance a través de las posiciones enemigas, incluida mi propia división de flanco izquierdo. Sin embargo, la batalla aún continúa. Debemos esperar que el enemigo rodeado intente romper el cerco con un coraje desesperado. Ya hemos experimentado dos veces lo que eso significa,
pero en general se puede decir que el oponente ya está derrotado y que ahora perderá los restantes cuerpos de su ejército que se supone deben defender Moscú. A fin de mes, no tendrá ni su ciudad capital ni la famosa área industrial de la cuenca del Donetsk, y se quedará con un ejército extremadamente debilitado. No será fácil para los rusos recuperarse de estas pérdidas, pero no podemos. No podemos asumir que la guerra con ellos ha terminado. Hasta ahora, cada prisionero ha dicho que incluso si nos arrojas de vuelta a las montañas Urales, no habrá paz entre tú y nosotros. El bolchevique no puede hacer la paz con el nacionalsocialista. Un acuerdo entre ellos es imposible. Es cierto que estamos golpeados, pero no derrotados todavía. Confiamos en la grandeza de nuestro país y en nuestros enormes recursos humanos, así como en la ayuda de Inglaterra y América. Por lo tanto, no sabemos hasta qué punto tendremos que abrirnos camino a través de este país inhóspito una vez más. Hay bosques, pantanos y malos caminos por todas partes. Hasta ahora, el clima ha sido favorable durante los primeros días de la ofensiva, pero si se vuelve húmedo, enfrentaremos grandes dificultades. Diario del 10 de octubre de 1941. Cielos despejados por la noche, alrededor de menos 5 grados Celsius. Hemos solicitado nuevamente ropa de invierno ligera. Nuestros hombres todavía están usando sus uniformes de verano, pero el grupo de ejércitos ha decidido categóricamente que el suministro de municiones y alimentos es más importante que la ropa. En mi opinión, las decisiones categóricas suelen ser equivocadas. Siempre es posible enviar unos vagones de tren, lo cual ayudaría mucho en la situación actual. Nadie se atrevería a violar una decisión categórica, ni siquiera el correo de campaña puede ser entregado, a pesar de que ha habido vagones vacíos en algunos trenes. Carta a su esposa del 16 de octubre de 1941. Hoy es nuestro 21 aniversario y estoy aquí en Sukhinichi, un miserable pueblo ruso al suroeste de Kaluga. Durante todo el día nevó, lo que convirtió todos los caminos en un pantano negro e interminable. Tomé el camino a Kostiuskoy y pude ver una larga fila de camiones hundidos, atascados y rotos, sin esperanzas de moverse. Junto a los vehículos yacían también numerosos caballos muertos en el barro. Nosotros también nos quedamos atascados hoy debido a los malos caminos. Mi cuerpo, es decir, mi división, ha iniciado un nuevo cerco por cuarta vez en el transcurso de esta campaña. Alcanzamos al ejército ruso en retirada y cortamos su retiro. El ejército enemigo en Briansk intentó romper a través de donde los enfrentamos en 4 días de arduas batallas con grandes pérdidas. Los hemos empujado hacia atrás sección tras sección hasta poder rodearlos por completo. 5.000 prisioneros y 102 cañones fueron nuestra presa en estos primeros días. Dejamos que otro cuerpo se encargara de completar completamente el cerco, lo cual no representó un desafío, y marchamos hacia el noroeste. El ejército ruso se está desmoronando y hay claros signos de desintegración. Hoy leí que en Londres temen una paz separada entre Rusia y nosotros. No puedo imaginar que Hitler acepte hacer la paz con los bolcheviques, solo con un sistema amigable al nacionalsocialismo. Todos dejarían este país con el mayor placer, ya que significa solo dificultades, fealdad y esfuerzos arduos. Nadie puede realmente imaginar lo que cada hombre aquí tiene que soportar en este clima, en este terreno, en el estado del país y en los desafíos que la guerra impone sobre él. Solo alguien que ha experimentado esto puede entender lo que significa estar de guardia toda la noche sin ropa abrigada. Por ejemplo, sin guantes, con los pies mojados en el bosque sin refugio, congelándose sin una bebida caliente y posiblemente con el estómago vacío. Adiós por hoy. Espero que podamos celebrar nuestro próximo aniversario en casa y en paz. Diario del 18 de octubre de 1941. Una dificultad particular para nosotros es no tener mapas decentes. Los llamados mapas rusos antiguos están tan desactualizados que casi nada está en el lugar que dice. Los bosques son en realidad campos, las carreteras siempre están equivocadas y la mitad de los pueblos faltan. A veces podemos capturar mapas y estos son mucho, mucho mejores que nuestro mapa alemán a escala de 1 a 100.000.
son claros, precisos y actualizados. Pero por el momento no tenemos esos, por lo tanto estamos medio ciegos. El paisaje ha cambiado mucho después de las tierras bajas. Se ha vuelto montañoso y muy animado. Incluso es más difícil subir y bajar en esta superficie resbaladiza y embarrada. Diario del 19 de octubre de 1941. Ha estado lloviendo todo el día. Los suministros no pueden llegar porque cada vehículo se queda atascado. Incluso en el mando general se han reducido las raciones de pan. Hemos encontrado harina en la ciudad y hemos comenzado a hornear pan en la panadería del kolhoz. A partir de ahora estamos asignados al grupo de tanques Guderian, que se encuentra en Oriol. No estamos exactamente felices con la separación del segundo ejército, ya que con los tanques somos solo una rueda de repuesto en las circunstancias actuales, y debido a las distancias dadas, ni siquiera podemos alcanzarlos. El segundo ejército también lamenta que nos vayamos. Cuando anuncié nuestra partida por teléfono, el coronel general von Bix nos agradeció cordialmente y mencionó las grandes victorias que el cuerpo ha logrado. También nos duele separarnos del segundo ejército porque siempre nos han apoyado de la mejor manera posible. Informe de guerra a su familia del 23 de octubre de 1941. Estoy escribiendo en los cuarteles de Kozelsk. Puedo decirte eso. Pasarán semanas, dadas las entregas actuales del correo de campaña, hasta que la carta te llegue. Desde que la resistencia del Ejército Rojo al oeste y al sur de Moscú colapsó, la madre naturaleza ha asumido la defensa de Rusia. Las temperaturas de menos 3 grados a menos 8 grados y la ligera nevada que comenzó a finales de septiembre se convirtieron en lluvia hace unos días. Por lo tanto, nuestros movimientos potenciales están altamente restringidos. Como ejemplo, puede mostrar que a un camión le llevó 36 horas recorrer una distancia de 35 kilómetros. Todos estaban emocionados de que llegara. La mayoría de los convoyes están atrapados en un barro profundo, en el pantano, en caminos profundamente surcados con baches medio metro de profundidad, inundados de agua. Los camiones, que ya están en bastante mal estado, ahora están completamente rotos. Las piezas de repuesto son imposibles de conseguir. No pasa nada de gasolina, pan ni avena. Los carros de caballos están atascados. Las armas no están pasando. Todos los hombres, ya sean infantería o algo más, están empujando más que luchando. Las carreteras están llenas de caballos muertos y camiones destrozados. Una y otra vez se lamenta que no se puede continuar así, pero aún así se tiene que hacer. Tenemos que seguir adelante, aunque lentamente. Los carros de Panji, los salvadores de la Gran Guerra, son nuevamente los vehículos en los que se basa todo el transporte, pero es casi imposible recorrer distancias de 100 o 120 kilómetros hasta la base de suministros y regresar con los carros de Panji, lo que significa que enfrentamos problemas casi insolubles. Por lo tanto, estamos bastante contentos de que haya bajado un poco la temperatura y haya más viento desde ayer. Esperamos que al menos las carreteras se sequen. Es gracias a Churchill que hemos sido retrasados durante 4 semanas al involucrarnos en la campaña en Serbia durante la primavera. Ya estaríamos en Moscú si no fuera por este episodio. A diferencia del paisaje que hemos visto hasta ahora, la región alrededor de Kaluga, donde acabamos de llegar, es extremadamente montañosa, con diferencias de altura de hasta 60 metros. Los arroyos y ríos están tranquilos y profundamente cortados en el suelo, y son la razón de la pendiente pronunciada de las carreteras. El suelo arcilloso pesado, en parte negro, se convierte en jabón cuando llueve. Los habitantes del país parecen esquimales. Usan zapatos toscos, parches de fieltro envueltos alrededor de las piernas o botas de fieltro. Cubren sus cuerpos con una gruesa piel de oveja marrón anticuada que los protege de las esquirlas de bombas. Tienen gruesos chales envueltos alrededor de sus cabezas, mostrando solo los ojos y la nariz. Comparten las habitaciones deplorables de sus chozas con cerdos y gallinas, duermen en el horno, los insectos y los piojos pueblan las habitaciones. ¡Qué geografía tan desoladora! Lo que mi capitán de Württemberg dijo, y solo puedo estar de acuerdo con él. Estas personas no pueden ser juzgadas según nuestros estándares. Creo que sería mejor y más apropiado abordar este país
no gradualmente a pie, como lo hacemos, sino en barco, dejando las costas del hogar, rompiendo con todo lo que nos resulta familiar, y descubriéndolo como un continente extranjero y desconocido. Una y otra vez, le pregunto a nuestro nuevo intérprete, Beutelsbacher, hijo de un fabricante de Odessa, que actualmente trabaja como conferenciante en Königsberg, sí, ¿por qué nadie en este país ha tratado de luchar contra la negligencia e ineficiencia? Siempre obtengo la misma respuesta. El ruso es completamente pasivo, hace lo que se le dice y está bajo dirección. Es un trabajador entusiasta y excelente, pero no emprende nada por iniciativa propia. Se ha resignado a las circunstancias más miserables y no tiene ninguna aspiración de mejorarlas. En lugar de emprender su propio negocio y arriesgarse al trabajo duro y las preocupaciones, sufre y se deja morir de hambre. Está satisfecho con un par de zapatos para toda la familia, que van de pie en pie. Si puede evitar el trabajo en invierno, solo deja su lugar en el horno para abrir un sendero desde la casa hasta el pozo a través de la nieve de 1.5 metros de profundidad. Después de eso, su entusiasmo por la acción se agota. Sin embargo, podrían obtenerse recursos interminables de este país. La cantidad de tierra que queda en barbecho, lo poco pobladas que están estas vastas áreas, el estado de los bosques que están descuidados y no se cultivan eficientemente. No hay estaciones de afurezas en absoluto. Los árboles se talan según sea necesario. El resto se deja a la naturaleza para que vuelvan a crecer. Si se pregunta nuevamente qué sucederá con este país en el futuro dado el carácter del ruso, ¿crees que los rusos abolirán el sistema político actual debido a las derrotas? Se obtiene la respuesta de que son incapaces de hacerlo por sí mismos. No hay nadie que se preocupe por hacerlo. No nos queda más remedio que establecer un gobierno en los territorios ocupados. No aman al bolchevismo en sí mismo. Demasiados han perdido familiares cercanos debido al sistema. Todos viven bajo la presión constante del miedo a ser espiados. Los campesinos quieren recuperar sus tierras. Los ancianos anhelan sus iglesias. En Chernígov, presencié a una anciana que se arrodilló frente a nosotros y nos agradeció porque podía asistir a misa nuevamente. Todos los demás piensan que su situación económica es muy mala. El bolchevismo no tiene amigos aquí, pero Rusia no puede destruirlo por sí misma. Incluso si establecemos un gobierno en los territorios ocupados, ¿qué sucederá con las áreas no ocupadas? Nadie puede responder eso. Lo que obtienes como respuesta es simplemente encogerse de hombros y la palabra Nichevo. Nada. Nadie sabe cómo se desarrollarán las cosas. Probablemente tengan sus propios planes en la sede del Führer. Yo mismo no sé qué pensar al respecto. Durante la batalla, el ruso mostró un comportamiento que demostró su imprevisibilidad. A veces luchaba valientemente como de costumbre, a veces se dispersaba en el bosque y se dejaba capturar. Me he encontrado con tropas rusas de 10 a 20 hombres desarmados que solo querían saber dónde ir para ser tomados prisioneros y que me agradecieron alegremente cuando les dije cuál era la ciudad más cercana. Otros salieron del bosque con las manos en alto para rendirse cuando vieron a un alemán, e incluso llegaron a disparar a sus propios hombres con una batería que habíamos conquistado y convertido. Cientos de ellos conducían carros de Panji o camiones en nombre de nuestras divisiones. Casi todas las unidades tienen soldados rusos que hablan un poco de alemán y trabajan como intérpretes. El otro día, dos tenientes de caballería vinieron a nosotros con un pelotón de caballería en perfecto orden, con dos vehículos y completamente armados. Declararon que el lado ruso estaba en un desastre total. Toda la cadena de mando y todos los suministros estaban afectados. No tenían nada que comer durante 4 días. Las órdenes seguían a las contraórdenes, por lo que no veían sentido en seguir luchando. Hoy un capitán a caballo vino a nosotros y dijo que la falta de disciplina era tan mala que prefería dejar a este grupo abandonado, lo que significa que definitivamente se dirigen hacia una crisis. Las enormes pérdidas de recursos humanos y materiales comienzan a sentirse y obligan a los rusos a enviar hombres no entrenados al frente, sin voluntad militar ni educación. Nuestros aviones arrojan panfletos de propaganda con supuestos pases,
que son muy buscados por los soldados rusos que los buscan y los guardan. Se pelean por conseguir uno de estos pases porque cada uno de ellos espera que lleguen hasta nosotros, donde no serán torturados como sus comisarios quieren persuadirlos. Agitan los folletos o los sacan de sus bolsillos cuando son tomados prisioneros como evidencia de que son solo soldados forzados y que no quieren luchar contra Alemania. Pero que quede claro que no es así en todas partes. Además de decenas de miles de soldados malos del Ejército Rojo, hay miles de buenos, y aún hoy ofrecen una resistencia dura y feroz y contraataques, como el de ayer, cuando enfrentamos consecuencias desagradables y pérdidas graves. Es de suma importancia destruir, si es posible, el resto de sus tropas que aún ofrecen resistencia antes del comienzo del invierno, para evitar la reorganización del ejército ruso durante los meses de invierno. Por el momento, este objetivo se ve obstaculizado por unidades fuertes y aún invictas en el sector norte del frente ruso, así como por el ejército del lejano oriente fuerte y bien equipado en Vladivostok. No sé en qué medida está ocupado y estará ocupado por los japoneses, por lo que cada vez nos estamos enfocando más en los próximos meses de invierno, que no esperamos con ansias. Afortunadas son las unidades que podrían ser retiradas y desplegadas en otro lugar, pero eso ciertamente no sucederá con nosotros. Carta a su esposa el 24 de octubre de 1941. No te preocupes por los regalos de Navidad de Moscú. Por el momento el ruso se defiende tenazmente. Se derramará mucha sangre antes de que lleguemos allí, pero definitivamente lo haremos. Podríamos adentrarnos en este nido de comunistas, o dejar que todos mueran de hambre y frío en lugar de molestarnos con agotadoras peleas callejeras. Ya veremos. Diario, el 25 de octubre de 1941. Todo se ha detenido debido al clima húmedo y las carreteras justo antes de que lleguemos a nuestro objetivo, Moscú. Estamos atrapados. Finalmente tenemos una proporción de 4 divisiones alemanas contra una división rusa y no podemos usarla durante días. La autopista hacia Moscú está completamente bloqueada. El noveno y cuarto ejércitos dependen de ella. Ahora se asignan 2 divisiones de infantería trasera para regular el tráfico y, sin embargo, el ruso solo defiende las carreteras entre ellos. No hay mucho, pero nosotros también solo podemos usar las carreteras para avanzar. La situación es muy insatisfactoria. Le dije al coronel Blumenfried, mi superior, nos faltan las 4 semanas de la campaña en Serbia. Sí, dijo él. Y además las 3 semanas desde julio hasta la primera mitad de agosto que perdimos, mientras nuestros superiores discutían si nuestro próximo objetivo sería Moscú o el área industrial de Donetsk. En ese momento perdimos semanas del mejor clima posible porque se nos ordenó un descanso operativo. Es cierto, fue durante esos días desagradables en Bobrisk, cuando se hablaba de que el liderazgo supremo estaba indeciso acerca de qué hacer. El Führer quería la industria de Moscú. Luego nuestra batalla de Gomal abrió inevitablemente el camino hacia el sur, y no pudimos evitarlo. Pero incluso entonces pensábamos que el liderazgo supremo aún vacilaba, y seguía esta nueva dirección solo a medias y con medios insuficientes, y ahora tenemos que sufrir las consecuencias, ya que el único enfoque del grupo de ejércitos Bock era Moscú, y ahora tienen que pagar por sus errores. El clima impide una victoria fácil. Carta a su esposa el 27 de octubre de 1941. Tenemos que renunciar a toda esperanza. Todos nuestros suministros están atascados en el barro y las carreteras inundadas. Los camiones no tienen gasolina, los hombres no tienen pan y los caballos no tienen avena. En muchos casos, los hombres ni siquiera saben dónde están atascados sus camiones. Como no se espera un mejor clima, nuestro avance será muy lento. Otras unidades disfrutan de mejores condiciones de la carretera y están a solo 60 kilómetros de Moscú. Pronto estarán frente a sus puertas. En cualquier caso, el clima inesperadamente ha puesto obstáculos en nuestro camino. Esto podría resultar muy mal para nosotros. Nadie se atreve o es capaz de imaginar las condiciones de la carretera aquí. Hay una gruesa capa de barro de 30 a 40 centímetros de profundidad cubriendo la superficie de las carreteras.
parece una ola de barro delante de los coches y camiones mientras se mueven antes de quedar atascados. Solo una fracción de nuestra carga de transporte está disponible en realidad bajo las circunstancias actuales, y aún más camiones se averían. Ya hemos dejado nuestros buenos automóviles de pasajeros a 60 kilómetros atrás cuando cambiamos nuestra posición ayer. Siempre esperamos un mejor clima, pero generalmente hay fuertes lluvias el tercer día después de dos días de llovizna ligera. Entrada en el diario el 29 de octubre de 1941. Las cosas no son muy diferentes en el ejército de tanques. También tienen grandes dificultades de suministro. Dependiendo del ancho de la carretera, el ejército lucha con una cabeza de 6 tanques y una compañía. Todo lo demás está detrás de ellos en el camino hacia Tula, que está parcialmente destruido y hundido en el barro en muchos lugares. Guderian espera que podamos abrir Tula para él girando hacia el este, pero apenas podemos movernos nosotros mismos. Mi principal solicitud es que nos envíen combustible, pero el ejército de tanques no está en posición de prometer nada. También ellos solo pueden esperar. Por lo tanto, nuestra visita tuvo un éxito limitado. ¿Cuáles son las perspectivas de guerra en relación a Rusia? Al igual que Guderian, temo un letargo interrumpido a menudo por tropas rusas, y el próximo año una guerra como la que Japón lucha contra China. Informe de guerra a su familia el 30 de octubre de 1941. Nuestro principal oponente es el clima. A pesar de unos días agradables, las carreteras no se secan porque los camiones no pueden pasar. No tenemos ni combustible, ni aceite, ni pan, ni café, etc. Y nuestro suministro de municiones está agotándose. Tenemos suficiente carne, repollo e incluso papas, aunque no muchas. También tenemos maíz, pero nos estamos quedando sin avena. En general estamos atascados con nuestros vehículos porque no podemos usar las carreteras, lo cual es una condición previa para nuestro avance. La naturaleza ha vencido a la tecnología. Tuvimos mucha suerte de que esto no ocurriera a finales de septiembre, cuando estábamos a punto de destruir el grupo de ejércitos del centro ruso. Pero qué ironía que este alto nos suceda justo en las puertas de Moscú. Las divisiones están a solo 60 kilómetros, a 3 días de marcha de la capital. Ya hemos extendido nuestras manos hacia la fortaleza del comunismo, por así decirlo. Somos ampliamente superiores. Sin embargo, hace 10 días, el corredor que anhela la victoria quedó atascado en el barro para nuestra sorpresa. Descubrimos una granja de zorros plateados cerca de Lichvin. Nuestros soldados ya han matado a 10 de estos preciosos animales sin razón aparente, ya que en este momento las pieles no tienen valor. También nos dijeron que los vastos bosques que hemos estado cruzando desde el 2 de octubre todavía están habitados por osos, lobos y alces. No hemos visto ninguno de ellos. En invierno, se dice que los lobos y los alces abandonan el bosque y se acercan al valle de Ocher. Para entonces, ya no estaremos aquí, sino en Moscú. El otro día hablé con un comandante militar sobre lo que nos espera. Bueno, dijo él, probablemente pasaremos varios periodos de letargo aquí, interrumpidos muchas veces por los rusos. Yo respondí, y la próxima primavera tendremos una guerra aquí, como en China. Nuevos ejércitos surgirán aquí y allá, a los que tendremos que derrotar en una campaña especial. Así será, dijo él. Entrada en el diario el 1 de noviembre de 1941. Por segunda vez, nuestros aviones han lanzado pan. ¿Cuánta ayuda es eso? Es como una gota en el océano. Lo que necesitamos es unos suministros que se transporten en tren a través de Kosciusk. 2, alcanzar a las tropas motorizadas. 3, combustible. No obtendremos todo eso. Ni siquiera podemos obtener ayuda aquí. No tenemos conexión con las divisiones. Estamos en un aprieto, impotentes. Nunca hemos experimentado una situación como esta. El clima no cambia en absoluto. Siempre es cálido y húmedo. Esperamos heladas, pero siempre llueve. Luego, las carreteras son imposibles de transitar de inmediato. Llevamos atascados en este maldito lugar durante 8 días. Los insectos y los piojos son nuestros compañeros de habitación. No hay esperanza de mejora en los suministros. Vivimos de la tierra, horneamos nuestro propio pan. Lo que más extrañan los hombres es que ya no tienen raciones de bebidas como café o té y tienen que sobrevivir a base de sopas.
Por lo demás no están tan mal, simplemente comen todo lo que encuentran aquí. Pero esto también está limitado. Algunos productos ya se están agotando, por ejemplo, la avena. Diario del 2 de noviembre de 1941. Han vuelto a cancelar el transporte. Se suponía que debía conducir hasta la 31ª División, que está a 120 kilómetros de distancia. No me sentía muy bien, así que alguien más joven podría ir esta vez. Envié al mayor Knüppel, le tomó 11 horas. No entiendo por qué los más jóvenes siempre se quedan en casa y envían a sus generales en viajes de 12 horas. Por la tarde, visité el puesto de socorro de la División 131, que era una imagen de miseria, aire terrible, soldados gravemente heridos en paja, un hombre con neumonía al que hay que amputarle la pierna, muchos con flema de gas. Gracias a Dios que ahora tenemos suero, que no existía en la Gran Guerra, en ese entonces todos tenían que morir. Animé a los hombres y les agradecí, todos esperan volver a casa. El teniente Beutelsbacher mató a un total de 12 partisanos, algunos ayer en Lichvin, otros hoy cerca de aquí. No pensarías que este hombre pequeño e insignificante tiene tanta energía. Se venga del comunismo por su padre, su madre y sus hermanos, que murieron o fueron exiliados bajo este régimen. Es un vengador despiadado. Sin embargo, dos soldados errantes del Ejército Rojo mataron a uno de nuestros soldados en Lichvin. Hay gente así en todas partes, en el bosque junto con los partisanos. A partir del 3 de noviembre, el mal tiempo se convirtió en un periodo de frío, lo que permitió realizar operaciones ofensivas nuevamente. Se volvieron más extensas a mediados de noviembre, pero también tuvimos que enfrentar una nueva resistencia del Ejército Rojo. El 43º. Cuerpo de ejército ahora con las divisiones de infantería 31 y 131, fue asignado por el 2º Ejército Panzer de Guderian para apoyar el avance de las formaciones de tanques del 24º Cuerpo Panzer hacia Tula desde el noroeste y avanzar desde el área de Ocher, cerca de Kaluga y Lichvin, hacia Aleksin y más allá, para encontrarse con los tanques al norte de Tula y completar el cerco de esta área crucial, que es tan importante para la defensa de Moscú. Las malas condiciones climáticas y de suministro, así como la precaria condición de las tropas. Además de luchar violenta y nuevamente ofensivamente contra los oponentes que obstaculizan y ralentizan el avance alemán. Informe de guerra a su familia, 5 de noviembre de 1941. Hace dos días el clima cambió, cada día hace más frío. Hoy está alrededor de 5 grados Celsius bajo cero. Las carreteras pantanosas se congelan y se convierten en difíciles recorridos llenos de obstáculos que no son precisamente beneficiosos para nuestros vehículos. Sin embargo, en general, nuestra movilidad ha mejorado. Fue un evento especial cuando llegó ayer el primer tren de suministro en este clima favorable. La ciudad de Lichvin aparece ahora bajo una luz mucho más favorable que antes. No es fea en absoluto. Está situada en la empinada orilla occidental del río Ocher, a unos 30 o 40 metros por encima del río. Barrancos profundos de arcilla separan la ciudad en los lados, como si fuera un castillo. Desde el mercado se tiene una vista de la llanura del Ocher, que tiene alrededor de 4 kilómetros de ancho. El aire es extremadamente claro. Todo el país tiene un tono marrón, que es el color predominante aquí, incluyendo los uniformes rusos. El área alrededor de Lichvin es rica en agricultura debido al suelo arcilloso fértil, pero como los campesinos tienen que entregar todo, son pobres de todas formas. No muy lejos de la ciudad, hay minas de carbón que parecen haber sido desarrolladas recientemente y se ha establecido una fábrica de granadas aquí. Hemos capturado gran cantidad de proyectiles y 15.000 litros de gasolina y aceite rusos, pero lamentablemente la gasolina rusa es inútil para nuestros vehículos. Hay muchos partisanos por aquí. El gobierno bolchevique ha ordenado a todos los miembros del partido que permanezcan y luchen como partisanos. Destruyen todos los suministros en Lichvin. Han quemado cuero por valor de 8 millones de marcos y atacan desafortunadamente, no sin éxito en algunos casos.
mayormente atacan pequeños comandos de requisición que son enviados por las tropas para obtener alimentos. Durante el día se esconden en el bosque y en los barrancos, y por la noche obtienen comida de los pueblos. Nuestro intérprete ruso se ha tomado como tarea luchar contra ellos vigorosamente. La gente aquí a menudo denuncia a los partisanos porque temen su opresión. Solo podemos atraparlos con la ayuda de los campesinos. Nuestro intérprete ha logrado capturar y matar a 15 en los últimos 3 días, incluyendo varias mujeres. Son una banda decidida. Son ejecutados sin revelar a sus camaradas. Saben que serán exterminados sin piedad y, sin embargo, no dicen nada y afirman no saber nada. Tienen escondites reales. En uno de ellos, nuestros hombres encontraron 150 kilogramos de miel, sin mencionar la ropa, carne y suministros de harina. Además de los partisanos, hay varios soldados del Ejército Rojo en la zona que se quedaron aquí después de las batallas y que deambulan, algunos armados, otros desarmados, muchos de ellos apoyando a los partisanos. Después de que el clima ha mejorado y es más favorable para nuestra movilidad, esperamos continuar nuestro avance hacia Moscú. El período húmedo ha dado a los rusos 2 semanas para traer tropas y mejorar su situación. Por lo tanto, debemos esperar batallas significativas. Carta a su esposa, 6 de noviembre de 1941. Ayer regresé a la granja de zorros. Soldados habían robado 6 de los zorros más grandes. Además, se dice que Hermann Göring ha confiscado todas las pieles nobles de las granjas de animales. Eso significa que podemos decir adiós al zorro azul para tus regalos de Navidad. La licencia navideña es una gran interrogante en este momento. Las instalaciones de transporte hacia Alemania son terribles y, en segundo lugar, nadie sabe cómo se desarrollará la situación de guerra. Por ahora, no se vislumbra un final para los combates y estamos justo en un lugar donde seremos indispensables en el futuro, porque debemos acercarnos a Moscú desde el sureste. Probablemente tengamos tareas desagradables por delante. Entrada del diario, 6 de noviembre de 1941. Las acciones partidistas en Lichin están aumentando. El 6 de noviembre, Boilsbacher captura a 60, entre ellos 40 soldados del Ejército Rojo. Condena y elimina a 20 de ellos. Un joven fue ahorcado en el centro de la ciudad, o más precisamente, se libró al policía militar de ese trabajo desagradable y lo hizo él mismo. Balzan observó este incidente con interés. Esta guerra se está volviendo más y más cruel. Todos están impresionados por la firmeza de los partisanos. Todos guardan silencio, no revelan nada y mueren. Entrada del diario, 7 de noviembre de 1941. Le digo a Boilsbacher que no cuelgue a los partisanos a menos de 100 metros de mi ventana. No es una vista agradable por la mañana. Moy dijo que Gerta, cuando vivía en Jana, tenía vista a una horca durante 3 semanas. Carta a su esposa, 8 de noviembre de 1941. De nuevo, hay nuevas acciones de combate por delante de nosotros después de las últimas 2 semanas, que han sido bastante tranquilas. El clima sigue malo, alrededor de 0 grados. Hay nieve y temperaturas de congelación por la noche, niebla y lluvia durante el día. Las carreteras están tan resbaladizas que nuestros autos giran como trompos o se convierten en un pantano profundo. En este momento vivimos en un miserable pueblo. Nuestros alojamientos están terriblemente infestados de insectos. Nuestros hombres me preguntan constantemente cuándo terminará esto, y solo puedo encogerme de hombros y responder que no lo sé. Otros preguntan cuándo será la próxima licencia, pero no se puede evitar sonreír. Muchos hombres han cogido un resfriado debido al mal tiempo, y la picazón se está volviendo cada vez más común debido al entorno infestado de piojos. Desde hace semanas, ha sido imposible tomar un baño. La ropa y las botas de las tropas están muy desgastadas, y casi se deshacen. Los rusos están mejor vestidos que nosotros, pero lo principal es que, de todos modos, perderán la guerra. Carta a su esposa, 15 de noviembre de 1941. Algunos días difíciles quedan atrás y aún no han terminado. Nuestro nuevo ejército, dirigido por Guderian,
nos ha obligado, a pesar de nuestras objeciones, a participar en una operación que al principio fue bastante exitosa, pero que se desvaneció debido a la falta de fuerzas y apoyo de nuestras unidades vecinas. Tal como predijimos y cambiamos en sentido contrario, lo que nos ha costado graves pérdidas. En 4 días perdimos 1,000 hombres, 790 muertos o heridos y 180 congelados hasta la muerte. Tuvimos temperaturas de menos 20 grados Celsius durante varios días, con vientos helados que pinchaban como agujas. Ahora hace calor alrededor de menos 8 a menos 10 grados, pero siempre con viento. Luchar en tales condiciones, estar tumbado en el suelo durante horas enfrentando el fuego enemigo sin poder cavar un refugio, es casi insoportable para la resistencia humana, pero así es aquí. Mis prendas de piel aún no han llegado, me dijeron que están atascadas en el camino detrás de Kaluga. Solo puedo esperar que lleguen en algún momento en un futuro cercano. Por ahora llevo varias capas de ropa de lana. Informe de guerra a su familia, 19 de noviembre de 1941. Menos 10 grados, menos 15 grados, menos 19 grados Celsius. Esas son las temperaturas en las que tenemos que trabajar y luchar desde el 8 de noviembre. Fluctúan entre esas cifras y el cambio de temperatura apenas se nota, pero lo que marca la diferencia es el viento. A veces no hay viento en absoluto, otras veces sopla un viento gélido del norte o noreste que hace casi insoportable estar afuera. Pica como agujas en la cara y sopla a través de gorros y guantes. Fue bajo estas condiciones cuando estábamos a menos 20 grados Celsius y soplaban estos vientos que nuestros hombres tuvieron que estar tumbados en el suelo congelado durante horas, mientras eran bombardeados con granadas y ametralladoras durante 2 largos días, soportando la ligera capa de nieve, al igual que las perdices en Francia el año pasado. La mitad de ellos no tenía gorros ni guantes y todos llevaban solo nuestros abrigos alemanes y pantalones delgados y viejos. Enfrente estaba el ruso con uniformes acolchados, abrigos y pantalones que parecían edredones y gorros de piel con solapas para las orejas. Estas eran condiciones de combate atroces y además teníamos las dificultades de suministro desde principios de mes, que ahora se hicieron sentir por completo. Durante 8 a 10 días no teníamos té, café, cigarrillos ni puros y mucho menos alcohol. A menudo no había pan y la munición estaba escaseando, a veces no teníamos suficiente para disparar. Es casi un milagro que solo tuviéramos 180 hombres con congelación que tuvieron que ir al hospital de campaña. El ruso aprovechó muy bien el tiempo mientras nosotros estábamos obligados a quedarnos quietos o movernos a paso de tortuga. Reunió todas las tropas que pudo y las posicionó alrededor de Moscú, mientras que nosotros prácticamente no teníamos enemigos delante de nosotros a fines de octubre, y si aparecían, retrocedían. El 10 de noviembre, contra nuestra opinión y voluntad, se nos ordenó atacar a pesar de no tener vecinos a la izquierda ni a la derecha, y aquellos que estaban más allá de estos vacíos no estaban preparados para apoyarnos. Realizar un ataque en un terreno nevado es extremadamente difícil y conlleva grandes pérdidas. Nos infiltramos en la posición durante la noche. El ruso estaba en los pueblos. Había abandonado las colinas debido al frío extremo. De esa manera avanzamos a veces sin encontrar resistencia durante hasta 15 kilómetros seguidos. Pero en los pueblos el enemigo se defendió sorprendentemente vigorosamente. Nos enfrentamos a un combate cuerpo a cuerpo duro en algunos lugares. Era mediodía cuando los superamos. Una vez que habíamos logrado abrirnos paso en el centro, no había enemigos delante de nosotros y podríamos haber avanzado sin disparar un solo tiro más. Pero luego el ruso atacó nuestros flancos, y como no había nadie para protegernos, nadie cerca o lejos que se uniera a nuestra operación, no pudimos aprovechar nuestra victoria. Después de 5 días y con un esfuerzo violento, pudimos repeler el contraataque en nuestra posición amplia como una cabeza de puente. Hemos capturado 2.000 prisioneros, 6 cañones, tanques y una gran cantidad de otro material, pero la gran victoria que obtuvimos fue en vano en términos de su efecto operativo. Nosotros mismos perdimos 800 hombres, y dados los niveles de fuerza actuales, estas pérdidas son apenas sostenibles,
ya que el ruso defiende la zona crucialmente importante alrededor de Moscú en todas partes, con contraataques aquí y allá, por unidades fuertes y tanques. Por otro lado, hemos logrado una ruptura en algunos lugares, uno de ellos, afortunadamente, pone en peligro el suministro de agua de Moscú. Sin embargo, en general, estamos demasiado lejos de la ciudad en este momento, como para esperar su caída pronto. El avance hacia la ciudad se llevará a cabo a costa de duras batallas, porque el enemigo refuerza sus tropas constantemente. Las primeras divisiones del ejército del lejano oriente ruso han llegado aquí. Ahora no sé si los rusos asumen que los japoneses no se involucrarán en la guerra después de todo, o si han sustituido estas tropas por nuevas unidades durante los últimos meses. Tuvieron mucho tiempo para hacerlo. Ahora solo podemos esperar que no haya mucha nieve. Si eso sucede, nuestras dificultades aumentarán inmensamente, especialmente para nuestras aclamadas tropas motorizadas. Tienen las mismas dificultades en cuanto a suministros y movilidad. Solo la infantería y los carruajes de combate pueden moverse aquí. Nuestros cuarteles están en un pequeño pueblo. Son modestos y están abarrotados junto a una iglesia completamente destruida, con un caballo muerto y congelado en su interior. Hay masas de ratones grises bien alimentados que corretean de agujero en los campos. A menudo tenemos cielos azules acerados y frío sol, a menudo hermosas heladas, a menudo disfrutamos de atardeceres peculiares y especialmente coloridos. Pero lo más hermoso es el cielo estrellado sobre nosotros, con toda su belleza pura y sin obstáculos. Las estrellas parpadean y brillan como destellos sobre terciopelo negro. Este frío seco, en sí mismo, es un clima saludable si te abrigas lo suficiente. Comparado con Alemania en noviembre, este clima es recomendable. Noviembre en Moscú es glorioso. Sol, nieve, tranquilidad, frío. Buen lugar para patinar sobre hielo y trineos. Las condiciones para el esquí están mejorando. No hay muchas comodidades, pero los precios son bajos. Hay sauna en cada pueblo. Bichos, piojos, ratones y ratas en cada casa sin falta. Los bichos prefieren la sangre tipo cero. Hay enormes bosques muy cerca y una corriente continua de soldados del Ejército Rojo que se han quedado atrás después de la batalla de Vyazma y Briansk y que atraviesan los bosques hacia Tula para regresar a su frente en grupos pequeños de 3 a 5 hombres. Caminan junto a las vías del tren evitando las carreteras principales y generalmente evitan el combate cuando los encontramos, solo pelean en defensa propia. Un comandante de división con 400 hombres, el señor Alexandrov, pasó junto a nuestros cuarteles a solo 2 kilómetros de distancia, y ninguno de nosotros los notó a tiempo. A menudo estos soldados del Ejército Rojo llevan ropa de campesino raída, a veces con sus uniformes debajo. Han dejado crecer sus barbas porque han aprendido que los alemanes no molestan a los ancianos, especialmente a los que llevan abrigos de piel, sombreros y pantalones acolchados. Llevan consigo papeles con signos utilizados por criminales que nadie puede descifrar, excepto ellos. Además de ellos, hay partisanos causando problemas una y otra vez. Atacan autos individuales o a personas a quienes generalmente matan. Hacen estallar las vías del tren y cortan los cables telefónicos. Solo podemos acabar con estos partisanos con la ayuda de la población rusa que vive aquí. Están dispuestos a compartir información, porque ellos mismos son aterrorizados y robados de su comida por estos bandidos, etc. Luchamos constantemente contra esta plaga, pero es difícil erradicarla porque el terreno es infinitamente vasto, el bosque es enorme y los escondites son muchos. Nuestro intérprete, Teniente Voitelsbacher, quien es de Odessa, Ucrania, cuyo padre fue asesinado y su hermano liquidado por los bolcheviques, cuya madre y hermanas fueron enviadas a Siberia y convertidas en trabajadoras forzadas en obras de construcción de carreteras, lucha vigorosamente contra estos partisanos. Una y otra vez, sale junto con algunos oficiales de policía militar y con el apoyo de 3 devotos soldados del Ejército Rojo, hijos de campesinos. Nunca regresa sin haber disparado o colgado a varios bandidos. Casi siempre estas personas afrontan la muerte con estoicismo. No revelan nombres ni testifican,
solo responden cuando se les encuentran culpables después de haber sido interrogados durante horas. Lo hice por orden. Un joven de 18 años que se identificó como el líder de la unidad de caballería partisana hizo el nudo él mismo y gritó: «Muero por el comunismo». Y se lanzó. Mi ordenanza, que fue a presenciar la ejecución en la plaza del mercado, dijo que buscó la muerte. Estos luchadores fanáticos por el comunismo son legión. Una y otra vez se los puede ver colgados en los pueblos, pero aún quedan muchos. Cuando les ordené que enterraran a los partisanos ahorcados a la vista de nuestros futuros cuarteles, porque aunque sea común, no es agradable tenerlos frente a nuestras ventanas, la gente del pueblo les quitó las botas y pieles a los ahorcados y los arrastró con cuerdas hasta sus tumbas. Así es como se ve aquí. Es como la guerra de los 30 años, las mismas costumbres y tradiciones. Solo aquellos que tienen poder tienen derechos. He estado involucrado en la guerra durante 6 años y medio, pero nunca he experimentado algo así. Nuestros transportes de suministros siguen siendo muy pobres. En circunstancias normales, hay un tren para el cuerpo cada 2 días. Hemos tenido 2 en 4 semanas. Eso significa que tenemos que vivir completamente de la tierra. Hasta ahora, ha sido posible en cuanto a carne y harina, aunque los hombres tuvieron que hornear su propio pan. No hay verduras ni frutas, excepto repollo blanco que ahora está congelado. Las papas ya están escaseando, y a veces se quedan atascadas en el suelo congelado. Pronto, la región donde estamos estacionados estará completamente vacía. Cuando la situación empeoró el otro día, organicé que la división fuera abastecida por aviones que dejaron caer cajas de alimentos por paracaídas en esta situación. Nos hicimos con un periódico, aunque antiguo, en el que un corresponsal de guerra escribió que el avance es tan rápido que el cuartel general no puede seguir a las tropas. Los transportes de suministros funcionan como un reloj, aunque nuestro reloj parece haberse roto hace semanas. Carta a su esposa, 19 de noviembre de 1941. Anteayer llegaron las prendas de vestir de piel y también los guantes acolchados de la oficina de ropa del ejército. La bufanda estaba entre la ropa. Estoy ampliamente equipado con todo, por favor. No envíes más ropa abrigada, excepto calzoncillos de lana y 2 o 3 pares de calcetines de lana. Deberías tener los calzoncillos de lana. Probablemente solo olvidaste ponerlos en el paquete. Compra los calcetines. Adjunto mi tarjeta de racionamiento de ropa, no la desperdicies. Nunca se sabe si la necesitaremos en algún momento, tal vez para comprar material de revestimiento para los trajes franceses, en caso de que me concedan un permiso. Sin embargo, soy bastante escéptico al respecto. Por el momento nadie sabe realmente si la guerra continuará o si habrá un descanso. Dudo que lleguemos a Moscú este invierno, si comienza a nevar, y parece que sí esta noche, entonces nos quedaremos atrapados aquí. Si continúan los combates, el permiso será imposible. Luego no habrá un descanso antes de diciembre, y luego estaremos ocupados preparándonos para la próxima guerra de trincheras. Es otra cuestión cómo volver a casa en este clima invernal, con ventiscas de nieve en avión, en coche a través de bancos de nieve, en tren. Puedes verlo en el informe adjunto al respecto. Mejor prepárate para una Navidad sin mí. Lamento no poder decir nada más. Todos están cansados de esto aquí y les encantaría irse de permiso. Dado que no se ve el final, esto continuará incluso hasta el próximo año. Rusia se está derrumbando, pero aún no ha sido derrotada. Te sugiero que guardes mis informes de guerra porque me gustaría conservarlos en memoria de la guerra. Siempre conseguiste las mejores copias y sería una lástima si se perdieran después de llevarlos en tu bolso durante semanas. Entrada del diario, 21 de noviembre de 1941. Cuando llegamos a Gryaznovo, presenciamos el final de un comisario que intentó escapar a manos de nuestra policía militar. No fue una vista agradable para nuestros hombres. Entrada del diario, 23 de noviembre de 1941. Después de la reunión, una ceremonia conmemorativa por nuestros caídos, ya que es Totensonntag, el último domingo antes de Adviento en el que se recuerda a los muertos, luego una caminata hacia el ruso muerto. Este es un destino extraordinario para una caminata. Un ruso muerto ha estado allí tirado en la nieve sin enterrar y congelado durante semanas. Tengo que pedir a la gente del pueblo que lo entierren. Carta a su esposa.
25 de noviembre de 1941. El hijo del coronel general von Kleist, un piloto que será trasladado a Amberes después de estar aquí, llevará esta carta de regreso a Alemania. Solo los pilotos y personas como ellos tienen esa suerte, nosotros no. Después de esperar y hacer más o menos nada desde el 15 de noviembre, los combates han vuelto a empezar. Espero que sea más fácil que las batallas anteriores, pero no podemos esperar otra cosa dada la terquedad de los rusos. Hace constantemente frío, con una ligera nevada desde ayer, por lo que es un poco más suave ahora, pero solo desde esta noche. Esta mañana volvió a hacer menos 14 grados Celsius. A menudo uso estas botas rusas de fieltro. De esa manera al menos mis pies se mantienen calientes. En este aspecto, las botas son excelentes. No hay nada más que contar. Estoy bastante ocupado preparando nuestras ofensivas. Son difíciles de llevar a cabo porque no tenemos vecinos que puedan apoyarnos y habrá peligro por ambos lados, lo cual no es fácil de manejar. Informe de guerra a su familia, 29 de noviembre de 1941. 3 días de intensos combates quedan atrás. Tuvimos la oportunidad de atacar un pilar fundamental de las fuerzas de defensa rusas al sur de Moscú, la posición en Aleksín. El primer día tuvimos los combates más intensos. En el segundo día, cuando el resultado aún estaba indeciso, nuestros aviones informaron de una columna rusa de 15 kilómetros de largo avanzando en nuestros flancos. Los regimientos extremadamente debilitados tuvieron que enfrentar este avance en el bosque, donde defenderse era difícil. Fue un momento de máxima tensión. Temporalmente detuvimos el ataque y estuvimos cerca de retroceder a nuestra posición inicial. 2 aviones diferentes informaron lo mismo, pero 1 hora después estos informes resultaron ser falsos. Continuamos el ataque y logramos avanzar. Ahora toda la línea del frente rusa en Tula está en peligro. Los rusos luchan con una tenacidad extrema. Su artillería nos ha causado fuertes pérdidas. En algunos lugares se ha rodeado con un cinturón de minas. Tiene nuevas minas que parecen una caja de unos 20 centímetros de largo, 5 centímetros de altura y de ancho, hechas de madera delgada. Solo tienen que colocarse en la nieve y han causado mucho daño. Pero lo peor para la infantería fue nuevamente tener que acostarse en el suelo desnudo durante horas sin protección bajo fuego enemigo. El suelo está congelado hasta 1 metro de profundidad y los hombres no podían moverse. Tuvieron que permanecer en el mismo lugar durante 10 horas. 3 de ellos simplemente se congelaron hasta morir. Además, todos los pueblos están destruidos. Las casas restantes están destrozadas. Esta noche un batallón tiene que dormir en 4 cobertizos. Los caballos tienen que quedarse afuera. Los suministros no llegan. Es inimaginable lo que los hombres logran aquí. Entrada del diario Grías Naval. 30 de noviembre de 1941. Rusos y alemanes en sus uniformes de invierno son apenas distinguibles. Los alemanes usan gorros de piel rusos. Carta a su esposa, 1 de diciembre de 1941. Estamos en una situación desesperada en este momento. El enemigo ataca vigorosamente nuestras posiciones recién ganadas. Nuestros hombres están extremadamente agotados y tenemos alrededor de menos 20 grados Celsius y un viento helado del norte que sopla la nieve como nubes por el suelo. La situación es tan mala como nunca antes y tememos las consecuencias más desagradables. La situación es especialmente amenazante porque nuestras tropas están al límite. Kluger ha logrado considerable éxito en el frente norte de Moscú. Al sur de la ciudad de Tula y donde estamos, Guderian intenta lo mismo y más, pero con recursos insuficientes. Somos nosotros quienes sufrimos. Solo sabemos una cosa. Esto no puede continuar de esta manera de forma permanente. Las pérdidas son muy altas. La tensión en los hombres está más allá del poder de resistencia humana. Entrada del diario, 7 de diciembre de 1941. Nuestra posición frente al bosque, que era ideal durante el verano, es terrible en invierno porque no hay refugio. La infantería posicional y la artillería están ubicadas en los pueblos de primera línea con sus vehículos y carromatos más necesarios. Aquí está abarrotado en todas partes. 30 personas se alegran de tener una habitación, pero no pueden acostarse. Solo pueden estar de pie para estar en un lugar cálido. Es imposible lavarse.
Hay piojos por todas partes. Nos rascamos e irritamos constantemente. Muchos hombres sufren de enfermedades de la vejiga y el intestino debido al suelo frío en el que tienen que acostarse y no descansan bien porque se despiertan muchas veces durante la noche. Es imposible acomodar a las reservas para que estén listas para intervenir de inmediato. Uno se acostumbra a eso, siempre con la esperanza de que si los rusos logran abrirse paso, no penetrarán profundamente en nuestras líneas. ¿Por qué nuestras tropas se atascan en lugar de engordar, aunque la grasa es una necesidad en este clima frío? ¿Por qué nos envían a luchar una guerra de invierno con ropa insuficiente y enfrentar desafíos que están más allá de la fuerza humana? ¿Alguien sabe qué está pasando aquí? El 3 de diciembre fui a ver el regimiento de Drescher. El perro ruso estaba rodando en un fuego continuo. Nuestra propia artillería y la enemiga disparaban sin parar. Había un ataque tras otro. El comandante del regimiento me recibió casi llorando. Ayer una compañía huyó, los alineó a todos después y les preguntó cómo podían hacer tal cosa, a lo que los hombres comenzaron a llorar. No podemos seguir adelante, coronel. El resto de su regimiento se está desmoronando. Drescher dice que si pierde a estos hombres restantes, no podrá reconstruir el regimiento con compañías de solo 19 o 20 hombres. Es imposible luchar así. Y los rusos siguen enviando más y más personas, y nuevamente la súplica, la solicitud, el grito por suficientes suministros de alimentos, en primer lugar grasa, para la ropa adecuada y aún más, para reemplazos que llenen nuestras filas. El coronel Drescher dice que nuestros hombres están en un estado tal que no puedo descartar que alguien pueda apuntar su arma contra su propio oficial, porque está verdaderamente desesperado y pierde la cabeza. Durante los últimos días, se han producido 3 casos de autolesiones, todos ellos involucrando a hombres con expedientes intachables. A mediodía del 3 de diciembre, el coronel general Guderian llegó acompañado de 2 vehículos blindados de reconocimiento en un clima brumoso y con nieve. Después de un almuerzo rápido, le describí la condición de las tropas. La división 131 estaba extremadamente exhausta, sin capacidad para atacar ni para repeler fuertes ataques. La 31ª división capaz de llevar a cabo un ataque limitado. Le dije que no podemos continuar así, que necesitamos al menos grasa y ropa de invierno adecuada y útil de inmediato, así como provisiones adecuadas y regulares en el futuro, porque ahora nos dan provisiones reducidas durante 2 días y luego nada durante varios días. El general respondió que había escuchado cosas similares en otros lugares, pero admitió que nuestras provisiones eran las peores porque ningún otro cuerpo tenía que luchar en condiciones de suministro tan malas como las nuestras. Otras unidades también tenían mejor ropa que nosotros, porque los uniformes a los que teníamos derecho fueron enviados al segundo ejército, al que dejamos después de ser asignados al ejército Panzer. Pero las unidades estaban diezmadas en todas partes, a un nivel catastrófico, y el estado de ánimo de lucha de las divisiones estaba muy bajo. Por lo tanto, voló al grupo de ejércitos y pidió órdenes, pero su solicitud no fue comprendida ni aprobada. También falló en convencer a las autoridades superiores de dar la orden de cancelar la operación. El comandante en jefe del ejército le ordenó alcanzar una línea que es imposible mantener a largo plazo. Creo que se mencionó a Mijailov Skorpin. Finalmente, el mariscal de campo von Bock dio la siguiente orden: avanzar sin demora y tomar Tula en consecuencia. Ordenó el último ataque, que comenzó el 1 de diciembre por el 24º Cuerpo Panzer. Cuando recogí a Guderian para la cena a las 8 p.m., acababa de recibir noticias sobre el estado de la situación del 24º Cuerpo Panzer al este de Tula. El avance es lento, pero se mueve al norte de Tula. La 4ª División Panzer con el grupo de combate Eberbach ha alcanzado la carretera principal en Kostrova. La propia división Panzer está en la estación de tren en Reviakino. El enemigo los está presionando fuertemente desde el norte. Eberbach tiene 30 tanques, lo cual no es exactamente una fuerza poderosa. Debemos esperar que también sea atacado mañana. Entonces la primera pregunta de Guderian para mí fue: ¿podrías comenzar tu ataque el 5 en lugar del 6 de diciembre?
respondí que dada la situación actual y los últimos acontecimientos, tenemos que intentar estar listos el 5 de diciembre, ya que ambos regimientos conocen sus secciones, podría ser posible después de consultar con la división. Está haciendo frío a las 9 p.m. del 4 de diciembre. Un piloto nos informó que se esperan temperaturas de menos 30 grados Celsius para mañana. No lo esperábamos. Ninguno de nosotros era consciente del impacto de este cambio climático. Les dije a mis oficiales que no le dieran esta información a la 31ª División, ya que afectaría negativamente el estado de ánimo, y eso es indeseable porque no podemos hacer nada al respecto de todos modos. La bola está en movimiento. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte y dejar tu like para que sigamos trayendo contenido para todos ustedes. Hasta la próxima.